We haven't had any animosity whatsoever in the whole trip. Are you saying we've got to get the hell out of Tierra del Fuego? Absolutely. By all means, nobody stops. The truck blocking the right hand. Top Gear fue una serie de televisión que marcó la vida de cientos de miles de personas. Este show, en principio, se dedicaba a hacer reseñas de autos nuevos, pero poco a poco, la increíble química entre los tres protagonistas y la pureza de sus episodios provocaron que se transformara en uno de los programas de televisión más visto del mundo. A su vez, generó una pasión global por los autos sin precedentes. Este increíble trío estaba conformado por Richard Hammond, James May y el más polémico de todos, Jeremy Clarkson. Ahora van a ver por qué. Bueno, suficiente contexto del programa. Era el año 2015 y Top Gear se preparaba para hacer su último especial. ¿Pero qué era un especial? Bueno, estos consistían en elegir un tipo de auto, ya sea por el motor, por el año, por el tren motriz, y llevarlos a localidades muy extravagantes, como por ejemplo Vietnam, Bolivia, Chile, Irán, donde tenían que completar desafíos muy complicados. En este caso, el país a destino es Argentina, y el único requisito de los autos es que fuesen V8. Y la verdad, no pudieron haber elegido autos más diferentes. Hammond eligió un Mustang Mach 1, una bestia americana bien descrita por Clarkson como innecesaria. Él eligió un Porsche 928 GT, una hermosa máquina alemana, pero que sería la máquina que desataría el caos más adelante. Por último, James May hizo una de las elecciones más raras de los últimos especiales. Eligió un Lotus Spirit, nada conocido por su confiabilidad, para atravesar terrenos complicadísimos y realizar desafíos muy difíciles. Pero bueno, para gustos colores. Ese fue un motivo de risa para los primeros minutos del episodio. El plan de este especial es ir hasta Tierra del Fuego para jugar un partido de fútbol con los autos contra unos argentinos, al estilo Rocket League. Pero el trasfondo de todo esto es mucho más profundo, puesto que Tierra del Fuego es un lugar bastante anti-inglés, ya que de ahí partió el Belgrano, un icónico barco argentino que se hundió en la Guerra de las Malvinas. Por lo que el objetivo de Top Gear era aflojar un poco las tensiones y crear un puente entre Inglaterra y Argentina. Pero lo que terminaría pasando sería completamente lo contrario. El viaje comienza sin contratiempos, aparte de que James May casi se pega un terrible golpe. Nuestro primer punto de interés ocurre cuando, en mitad de la ruta, se ve un cartel con el mapa de las Malvinas que dice Malvinas siempre argentinas. En este momento, ustedes pueden pensar que acá es cuando Jeremy Clarkson dice una barbaridad y se desata el caos, pero nada más lejos de la realidad. That is a straight face. I'm pulling right now, straight. I will not spark fury on this trip. This is the new me, the smart me, the clever me. Luego todo continuó sin contratiempos mayores. Lo típico de cada especial, o sea, discusiones, peleas, problemas con los autos, pero nada fuera de lo común. Bueno, eso sí, pasó que James May, cuando se intentó subir un caballo, el caballo lo tiró y quedó con unos problemas de espalda durante el resto del episodio. Más tarde, deciden transformar sus autos para hacerlos capaces de llevar provisiones para el partido de fútbol. Y los resultados son excelentes. Clarkson y Hammond hicieron sus autos pickups, con la diferencia de que Hammond le puso un exoesqueleto extremadamente pesado e inútil, e innecesario, mientras que Clarkson le puso un intento de GPS. May, por otro lado, con los dolores de espalda, no pudo hacer mucho y simplemente le enganchó un tráiler. Después emprendieron la ruta para realizar la última parte del viaje. Mientras el programa se desataba con tranquilidad, en el pueblo argentino se empezaba a sentar el enojo, la angustia
y la violencia. ¿Pero por qué? Bueno, obviamente la llegada de Top Gear a Argentina no pasó desapercibida, por lo que, aunque el programa todavía no había salido al aire, mucha gente ya había visto los autos. Y lo que le llamó la atención a más de uno era la matrícula. ¿Pero cómo una matrícula? ¿Qué matrícula? La matrícula del Porsche 928 GT de Jeremy Clarkson se leía H982FKL. Para muchos esto puede significar absolutamente nada, pero es fácil relacionar esa combinación de letras y números con 1982 Falklands, o sea, Malvinas. O sea, estamos hablando de una referencia directa a la guerra de las Malvinas, cuando Top Gear lo que vino a hacer supuestamente fue calmar las aguas. El equipo de Top Gear ya había recibido avisos de posibles protestas, pero todo esto se fue de las manos en Ushuaia, cuando nacionalistas radicales se presentaron en el hotel donde se hospedaban a, esencialmente, cagar a trompadas a los protagonistas y destruir los autos, especialmente el Porsche y la Clarkson. La preocupación se incrementó cuando llegó la policía, que en vez de calmar las cosas, simplemente lo que hizo fue acusar al equipo de Top Gear, sin prueba alguna, obviamente, de que lo de la matrícula había sido a propósito, o sea, la habían cambiado deliberadamente para hacer referencia a las Malvinas, y exigieron que abandonaran el país. Ante esta situación, el equipo de Top Gear les dijo que necesitaban al menos 24 horas para organizar la movilidad de un equipo tan grande. Pero la policía le respondió que si no se iban en menos de 3 horas, iba a haber violencia. Por lo que no quedó otra que aprontar las cosas lo más rápido que pudieran y emprender viaje hasta San Sebastián. Todo iba bien hasta el kilómetro 300, que fue cuando encontraron al convoy y comenzó la catástrofe. Buscaban desesperadamente al Porsche y a Clarkson, pero obviamente todos llegaron. Primero tiraron huevos, pero la cosa se volvió preocupante cuando empezaron a tirar piedras, y ahí fue cuando todo el equipo empezó a temer por sus vidas. A duras penas pudieron pasar el pueblo de Toluín, por lo que cuando se enteraron que habían más de 300 autos esperándolos en Río Grande para literalmente lastimarlos, abandonaron los autos estrella, o sea, el Porsche, el Ford y el Lotus, y se metieron por un camino de tierra para intentar cruzar ilegalmente la frontera a Chile. Afortunadamente, el plan funcionó, y al amanecer estaban sanos y salvos otra vez. Eso sí, la luz también dejó ver el daño que le hicieron los animales que fueron a tirar piedras a los autos y a las personas, con varios heridos leves. Pero a todo esto, ¿dónde estaban Clarkson, May y Hammond? Bueno, cuando todo el equipo se fue del hotel, ellos se quedaron, pensando que si ellos no estaban en el convoy, la gente no les iba a hacer daño, porque sus objetivos principales no estaban ahí. Pero bueno, como ya vimos, eso no pasó. En cambio, los tres protagonistas se tomaron un avión a Buenos Aires y de ahí se fueron al Reino Unido. Así que bueno, este fue el escape de Argentina. Pero ahora surge la incógnita más grande. ¿De verdad pusieron esa matrícula a propósito? Bueno, acá hay varias cosas a tomar en cuenta. Lo primero es que realmente la combinación de letras y números es muy evidente, en el sentido de que es mucha la coincidencia. De 7 caracteres en la matrícula, 6 hacen referencia a la guerra. Es mucha la coincidencia. Además, no nos olvidemos que Top Gear, en parte, era conocido por hacer bromas medias oscuras, digamos, que ya les han pasado factura. Como por ejemplo, cuando en Estados Unidos casi los cagan a tiros porque pusieron frases provocadoras en sus autos. Por lo que no es del todo descabellado pensar que simplemente fue una broma muy fuerte que se le fue de las manos. Pero también hay que ver el otro lado de la moneda. Ya se confirmó que esa matrícula no se cambió especialmente para el viaje en Argentina. Esa matrícula estaba asociada a ese Porsche desde 1991. Y bueno, ahora uno puede pensar, sí, pero eligieron ese Porsche exclusivamente porque tenía esa matrícula. Y la realidad es que ahí hay otro muy buen contrapunto. A principio del episodio, Jeremy Clarkson habla un poco de por qué eligió el 928 GT, y la razón es inmejorable. Él cuenta una historia de cómo su madre un día lo llama diciéndole que su padre está gravemente herido y que tiene que ir a verlo cuanto antes al hospital. En ese momento él tenía un pollo que estaba caliente todavía y pensó en llevárselo a su madre para que comiera algo. Afortunadamente para él, justo esa semana estaba probando el nuevo Porsche 928 GT. Él cuenta que llegó al hospital y el pollo estaba todavía caliente. Y más importante, su padre seguía vivo. Él falleció solo
30 minutos después. Por eso es que Jeremy le tiene un aprecio excepcional a este auto. Fue el que le permitió ver vivo a su padre por última vez. Ahora que saben la historia, no creo que duden de por qué lo eligió. Pero igualmente surge otra pregunta. ¿Este Porsche 928 GT era el único en venta? ¿O lo eligieron simplemente por la matrícula? Esta es una de las preguntas que probablemente nunca podamos responder con certeza al 100%. Pero James May, una fuente bastante confiable, dijo que en su momento, cuando la producción fue a comprar este 928 GT manual con volante a la derecha, que es muy exclusivo, obviamente muy pocas unidades, solo había dos en venta. Uno que estaba todo pateado y el que terminaron eligiendo, el polémico. Por lo que era la única opción y la opción obvia. Estoy seguro que igual muchos no quedarán convencidos, pero bueno, esta es la realidad y la información que hay. Otro dato no menor es que cuando los autos fueron confiscados, se encontró en el Porsche otro par de matrículas que se lee BE11END, que hace referencia a la palabra Belen, que significa cabeza de miembro masculino, por decirlo educadamente. Pero ¿cuál es la razón de que estén ahí? Bueno, resulta que unos días antes, un miembro del equipo notó que en Twitter había un revuelo por la matrícula de Clarkson. Supuestamente fue ahí cuando todos se dieron cuenta de la cagada. El plan era que May y Hammond le hicieran una de sus típicas bromas a Clarkson y le reemplazaran la matrícula por esta que dice cabeza de miembro masculino. De esta manera podían camuflarlo adentro del programa y evitar la controversia. Pero bueno, nunca tuvieron la oportunidad. La BBC hizo una investigación interna sobre este tema para averiguar si había algo por lo que pudieran ser acusados y si había habido alguna manipulación, pero no encontraron nada. Argentina también intentó demandar a Top Gear sin éxito. Eso sí, lo que se quedó del país fueron los autos, los cuales estuvieron confiscados desde 2014 hasta 2017, cuando lastimosamente fueron compactados para supuestamente evitar protestas a futuro. Sin duda, una gran pena. Este programa sin duda es una de las razones por las cuales, poco tiempo después, Jeremy Clarkson no sería renovado por la BBC y este programa tan amado, tan querido, tan preciado por tanto fanático del automovilismo, desapareció. A ciencia cierta, nunca sabremos si fue una coincidencia, a propósito o un poco de ambos. Yo me inclino a pensar de que fue una extraordinaria coincidencia, una de esas que pasan una vez en la vida, pero también dudo mucho de que nadie del equipo se haya dado cuenta de la coincidencia antes de embarcar hacia Sudamérica. Así que bueno, cuéntenme ustedes qué piensan, si fue a propósito, si fue sin querer, y qué hubiesen hecho si hubiesen estado en esa situación. Espero les haya gustado y nos vemos.